tuiteando, me agarraron tuiteando porque tengo muchísimos seguidores, entonces le acabo de tuitear esta foto donde estoy con Barbie, para que te la vuelva a poner, donde nos estamos preparando, entonces les pongo preparándonos para la función y la gente agradece que ir viendo el detrás de escena. ¿Soy una de las más tuiteras? Porque la verdad que tengo un montón de gente que me sigue y de alguna manera siento que estoy en contacto con ellos, ¿no? Con mis fans que están en Buenos Aires. Mira, con el Twitter lo tengo así para todo el mundo, que tengo 120,000+ seguidores. Según el trabajo que tengo, subo fotos, subo videos, subo información acerca de lo que hago, de por supuesto lo que están haciendo también mis colegas, así que y la gente del otro lado está contentísima, opinan, te aconsejan, está muy bueno, está muy bueno. Son las figuras de la temporada que se coparon con la red social Twitter. Parece que escribir en 140 caracteres atrae a las chicas protagonistas de los principales sexos teatrales en Villa Carlos Paz. El contacto directo con la gente y la difusión de su trabajo son los principales motivos de los famosos en la red social del pajarito. Trato de contestar a la mayoría. Algunos no preguntan nada, solamente te saludan. Pero te hacen preguntas, trato de contestarlas a todas. Lo abro, no lo abro todos los días. Lo tengo cerrado en el celular y lo abro cada, no sé, 2-3 días y trato de contestar. Cuando puedo, acá en los baches. Bueno, empezamos con una vueltita, está de bata, pero no importa. Muy linda Virginia Gallardo. Y además de linda, también tuitera. Muy tuitera, full, desde que lo conocí. Me enamoré. No, tuitera y no sé cómo dirás, Facebook también, las redes sociales. Pasa que nos ayudan un montón. En realidad forma, es como una forma de agradecimiento al público también. Hay mucha gente de otros países, por supuesto, que no tienen el acceso a venir a Carlos Paz o en casos anteriores a ir a un bailando, a poder entrar. Yo más que nada los hago partícipes de nuestra vida y les cuento lo que estoy haciendo, les cuento de Mulata, que está acá, esperen que se las presento. La perra ahí ha sido desastre. Mulatita, mi perra, que siempre me preguntan por Mulata en el Twitter también. Qué linda perra. Viste que es hermosa. Aparte, el Twitter es un medio de comunicación increíble. ¿Cuál es tu postura con los insultos, en la cuestión de la privacidad, por ejemplo? Ahí haces tac, 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 bloquear y ya. Porque la verdad, aparte yo les pongo los que no les interesa lo que estoy diciendo, no me sigan y listo. Y el Facebook no lo tengo privadísimo. Solo para mis amigos, contactos así muy privados, muy poquitos. Que son los que permito que vean mi intimidad, digamos. Flor de la B, Adabel Guerrero y Rocío Marengo también son otras de las más tuiteras. Y para la señora que está en la casa y que no sabe de qué se trata esta red social en internet, es la propia Nazarena Vélez la que se anima a enseñar de qué se trata el Twitter. Que es una red social donde vos te metés en la computadora, abrís tu cuenta, por ejemplo, te llamás María Rosa, pones María Rosa y nada, y empezás a interactuar con un montón de personas. En mi caso, bueno, porque soy una persona pública, pero hay gente que no es pública y que lo hace entre amigos, y es una manera como de, a ver, como de chatear, si se quiere, o de mandarte mensajitos de texto. Estoy tratando de que Doña Rosa me entienda. Mandarte mensajitos de texto al instante y que sepan cómo te sentís, qué te pasa, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos famosos que no están, ni quieren estar, ni les interesa nada el mundo tecno en la web. ¿Qué cielo, qué feo el Twitter, boludo? Si no se maneja ni un teléfono, yo. ¿Ninguna relación? Pero si yo no, en el colegio mío se sabía asumir real, además yo culiao, ¿qué me preguntás de Facebook y Twitter? No tengo ni idea de eso, boludo. Digo, de pronto me parece, ¿cómo es tu relación con el Twitter y el Facebook? Lamentablemente me la llevé a marzo y no apruebo, pero tiene que ver mucho mi decisión, mi actitud de no estudiar. Pero cuando termine esa temporada de verano aquí en Villa Carlos Paz, me instalo en Córdoba y te doy mi palabra que va a ser otro el contexto de la respuesta. Porque no te digo que voy a ser un erudito en la materia, pero pienso hacerlo con la aplicación. 3 meses BlackBerry. Twitter no lo manejo. Facebook me lo abrieron por un tema de reencontrarme con mis compañeros de la secundaria, un amigo mío, que yo no sabía lo que era. Me dijo, no, ¿cuándo te reencontrás? En la cadena y te reencontrás. Nunca nos reencontramos, o sea que lo tengo al dope. Pero no soy mucho de la tecnología, no estoy todo el día. Me parece que la amistad se construye. Digo, la amistad del barrio.
esta cosa de tener contacto, de decir, Juancito quiere ser amigo tuyo, me parece una pavada para mí. No tengo ni Twitter, no tengo Facebook, y te voy a decir más, no me lo vas a creer, no tengo mail siquiera, no tengo compu, tengo un celular, lo más avanzado que tengo, tenía fax en casa, pero lo sabe mandar a mi mujer porque yo no sé. ¿Por qué esa elección de ser antitecnología tuitera? No me gusta que se enteren nada de lo que hago, al minuto que pasan las cosas. No me gusta eso que dice, uy, se me pinchó la goma del auto y están todos, uy, mira vos, qué lástima. ¿De qué me va a servir? Prefiero llamar al Automóvil Club que venga y me cambie la goma. El contacto con la gente en el teatro y en la casa. Sí, de cara a cara. Twitter sí o Twitter no, tecnología más, tecnología menos. Más allá de las elecciones de cada uno, algunos famosos aprovechan estas posibilidades para ayudar y ser solidarios con causas sociales. Hay gente que utiliza, por ejemplo, para necesidades, para enfermedades, para... Y por ejemplo me dicen, Vir, hay tal caso, suben una página, y existe el famoso RT, que es como poner en tu muro informaciones de otros y por ende que tus seguidores puedan ver eso también. O sea, la verdad que sirve un montón.